como carpintero, de serrucho, garlopa y formón. Te ofrecemos, niña hermosa, te ofrecemos nuestro amor. Nos encontramos en Santa Cara, un pueblo con una gran tradición taurina, pero no solamente eso, hoy como todos los años ha tenido lugar la tradicional Ronda Jotera. Los
Bueno, ya vemos que más tranquila. Dime tu nombre. Claudia. Bueno, Claudia, ¿tú por qué cantas jotas? Porque me gusta y porque me gusta. Sí. ¿Perteneces a alguna escuela de jotas o simplemente porque quieres cantar? Sí, a la de Santa Clara. O sea, que cantas con la escuela. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en la escuela? Pues 3 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido tu evolución? Pues muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que aprendes en la escuela? Pues aprendo varias jotas, el vibrato y muchas cosas más. ¿Y cuál es la jota que más te gusta cantar? Pues esta misma. Sí, la has cantado. Sí. Vale, pues que sigas cantando. Gracias. Gracias. Jotas en la calle se hagan estas rondas. Hombre, pues me parece estupendamente. Se promociona la jota navarra, da ambiente al pueblo y me parece muy bien. ¿A usted le ha gustado cantar jotas? Pues sí, pero ya la edad se va cascando la voz. O sea que me ha gustado, sí. ¿Sigue cantándola? No, ya no. Bueno, pero cuando se canta en grupo y así, ¿o? Hombre, sí, en la peña, la sociedad gastronómica que tenemos, así, si hace falta cantar, pues se canta. Pues gracias y a seguir disfrutando.